las compañías en el entorno nuevo se han dado cuenta de que necesitan generar otras conexiones con su grupo de empleados que les permitan abordar proyectos aún más ambiciosos, algunos incluso de transformación de las propias organizaciones. Los empleados forman parte de comunidades y de territorios activos de conversación sobre temas que pueden interesar al negocio y las compañías han dicho, hagamos que los empleados hablen activamente de nosotros, ¿no? Esa acción sobre los empleados y esa acción de los empleados hacia afuera lo hemos llamado employee advocacy. Los empleados ofrecen una visión personal de las compañías, propagando su conocimiento. Es bastante racional porque son datos objetivos, experiencias vividas. ¿Qué hago yo aquí, ¿no? Aporta autenticidad. Los empleados cuentan lo que les está pasando o las cosas como las ven, ¿no? Y no es posible aportar más credibilidad que con la de la gente, ¿no? La compañía puede hacer un esfuerzo estupendo por decir que el ambiente de trabajo es extraordinario, pero solo va a ser extraordinario en la medida que la gente lo diga y lo verbalice, ¿no? En el mix de elementos del viaje del talento, en el pasado eran elementos racionales, ¿no? Y hoy en día el mix se va equilibrando. Yo diría que ahora estamos a un 50% entre elementos racionales y elementos emocionales, con una clara tendencia hacia los emocionales. Creo que en las organizaciones hay un tesoro muy valioso, que es sus empleados y su realidad conectada con el mundo y eso las organizaciones lo tienen que saber aprovechar, tanto para la guerra por el talento, a la hora de captar talento, engancharlo en la organización y conseguir una organización más eficiente, ¿no? Como para la pelea por el mercado. La gente va a preguntar a quién está ya trabajando en la compañía si es un sitio interesante para compartir equipo. Bien, yo creo que esa es la clave, ¿no? De identificar en nuestra compañía el talento que puede realmente atraer más talento, como si fuera un imán. Yo me quedo con la importancia de los mismos trabajadores, las mismas personas como comunicadores internos de la empresa. El movimiento de trabajadores empieza a ser importante y, como han comentado hoy, la guerra del talento empieza de nuevo. El proyecto People es una solución que pretende convertir a los empleados en embajadores de la marca. Facilita información sobre la compañía u otros temas propuestos por los empleados y que ellos comparten en sus redes sociales. Tiene dos beneficios fundamentales, enfocados a dos públicos distintos. El primero es para los más senior, les permite mejorar su marca personal. El segundo es para los más jóvenes, tiene además un sistema de incentivos, la propia herramienta, vinculados al propósito de la compañía, que establece un ranking, que establece premios y que tiene premios parciales y finalmente un premio final para aquel que más interacciones hace, más comparte, más noticias sube.